María, 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 te hablo que vengas, hombre. Siéntate, ¿qué se le ofrece? Cállate, espérate que yo hable. ¿Dónde andabas anoche? Aquí en la casa. No, mentirosa, perdida, ¿cuál es la casa? Aquí en la Cúscata, casa. Cúscata, era fácil. No me entiendes. ¿Dónde estabas? Aquí, en la casa, usted no me vio, no. Pero aquí estaba. Eres igual a tu madre, María. Ya no me diga más cosas. ¿Sabes qué? No te pego porque no puedo moverme rápido. ¡Lárgate de mi vista, María! ¡Y vete de aquí! ¡No me diga eso! ¡Perdida! No me ¡vete, diga que te vayas! No, 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 ¡vete, no, María! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! Tengo siete hijos. ¡Hala, viejo! ¿Qué pasó, plebe? ¿Cómo estás? ¿Por qué llora? ¿Está? ¿Por qué llora? ¿Usted quién es? Fíjese por dónde camina. Pero si yo voy para allá, tal nos vemos, pariente. Ay, llévate mi... ¡Plebita, hombre! ¿Qué tiene? Nada, que le importe. ¿Usted quién es? Alberto Lale, para servirle usted a Dios. Pero dígame, ya no somos desconocidos, dígame. ¿Cómo se llama? Yo no puedo hablar con alguien que no conozco y que ni siquiera sé de dónde es. Pero pues si ya le dije cómo me llamo y soy de la hacienda de los Benavides. Ay, no, de esos creídos de la hacienda, no me hable usted. No, 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 pero dígame cómo se llama, no somos creídos, es de la gente. Yo me llamo María. Ah, mire, qué chula es usted, María. ¿Cómo está? ¿Por qué está triste? Suélteme, no me toque. ¿Por qué no, María? Bueno, ¿quiere que vayamos a dar la vuelta en un caballo o algo así? Ándale, para que se mejore, lo sienta mejor. Es que mi tata no me quiere. No se preocupe, venga, usted no sea tonta, venga. Venga, anda, quédese conmigo, vamos a dar la vuelta. Sí, para que se sienta mejor. Yo no puedo ir con usted, mi tata me trata de una cualquiera y si me ve con usted, pues imagínese, así me va a ir de por sí. No, ni se va a enterar, ¿eh? ¿Sabe montar? No, no. Yo le enseño. Me interesa. Oh, le va a gustar, créame. No, venga, venga. Ya déjeme. Venga, venga. Déjeme. No, espérese, espérese. Vamos. En serio, mire, para que se le quite la lagrimita del ojo, ándele. ¿Ya los viste? Qué naco se ve. ¿Ya viste, amiga? Fíjate cómo trae su vestido. ¡Ay, no! ¡Qué ridícula! Oye, ni planchado tiene vestido, está una naca cualquiera. Ni planchado tendría vestido, mira también cómo tiene el cabello. Oye, ve las moscas, cómo se le acercan. Ay, amiga. Oye, pero ¿quién está con él? ¿Eh? ¿Es Alberto Lalde? Sí. 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 ¿Ranchero? Sí es. Sí, es el... Ay, pero mira, tal para cual. El naco, ella toda una plebeya. ¿Naquita? Mosca muerta que no fuera, la verdad. Ay, amiga, pero de todas maneras, ¿cómo te lo va a quitar? Ah, yo tengo una idea. ¿Qué les parece si me engatuso a la naca? Me estaría súper bien, Hugo Aldair. Me parece perfecto, Hugo. Me engatuso, la enamoro, la alejo de Alberto. Y nos quedamos con él. Yo después la mando a esa naca y nos quedamos con la fortuna. Me parece perfecto. ¿Sí? Ay, amiga, no sé qué hacer con este muchacho. Me tiene con el Jesús en la boca. Ayúdame, por favor. ¿Pero por qué, amiga? A ver, dime qué pasa. Anda perdido que con una princesita que anda por ahí en el campo, amiga. Ay, ese Beto. Es que mira, déjame decirte que tu muchacho, pues ya necesita sentar cabeza. Como que ya la vida liberal, no. Va a acabar con todo. De verdad, desde que falleció mi sagrado esposo, que en paz descanse. Sí, que Dios los traiga en su santa gloria. ¿Cómo nos ha hecho falta, amiga? ¿Cómo nos ha hecho falta? Pues sí, es lo que te digo. Mira, el muchacho necesita sentar cabeza y qué mejor que casarse. Y pues con una muchacha de bien, de buena familia. Por supuesto, amiga, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo. Pero ¿quién será esa muchacha que lo haga sentar en cabeza? Ay, pues yo tengo la candidata. Dime quién, por favor. Pues mi sobrina, Fernanda. ¡Claro! ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Y crees que ella nos pueda ayudar? ¡Ay, claro que sí! Sí, Fernanda está muy, muy enamorada de tu muchacho.
Por favor, habla con ella, amiga. Confío en ti plenamente. Mira, es más, mañana la mando a vivir aquí contigo, pues para que se vayan conociendo, se vaya acercando. Y pues yo creo que a finales de año tendremos una boda. ¡Ay, amiga! Ando periqueado. ¿Qué tal, viejón? Pues soy un chico enamorado. Vato, pues yo te he visto ahorita últimamente como bien pensativo. ¿Quién sabe cómo desde que vimos a la plebita esa que se llamaba? La María. Esa mera. Decía que no quería, pero al final sí quiso. ¡Hala! Sí. Hombre, a ver, pero ¿cómo está tú? ¿La estás cotorreando nada más o qué? No, sí me interesa, estoy bien enamorado. Hasta le hice un dibujo. Vamos. Sí está chula la plebita, vato. No, sí, se parece, ¿verdad? Mi chula. Mamá me dice que tengo talento para la pintura, pero no sé si lo dice nomás para que me sienta bien. Pues siéntese a gusto, compadre, porque sí le queda bien la María, tú. Déjala, firmo y se la mando. Ah, no, pero vamos a llevarle también gallo, mano. Fiel, ¡ay, la fierro, pariente! Ya, María, tranquila, no llores. Todo va a salir bien como tú tratas. María, ¿pero qué te pasó? ¡Suéltame! ¡No me toques! ¿Por qué me tratas así, María? Te conseguí una planta. Mira, qué bonita está. ¿Me la robé del cerro para ti? ¿Tú no entiendes que no quiero nada contigo? Pero María, es una muy bonita planta. Hazle caso, es muy buena muchacha, te procura mucho. Y no es suficiente para mí. María, llevamos una mitad de años, María. Eres un niño. Confía en mí, María. No. ¿Por qué no me quieres, María? Vámonos de aquí. María, vámonos. María. Lo siento, Manuelito. María. Ay, querida, ¿cómo estás? Ay, perfecto. Ay, enhorabuena, amiguita. Hola, señora. Hola, ¿cómo estás? Qué guapa, no sé. Es muy joven, como siempre. Yo siempre. Sí. Ay, oye, disculpa, tengo que hablar a solas un rato con mi señora. Ay, no te preocupes, tía. Deja que se quede. Bueno, pero quiero mucha discreción con esto. Claro que sí, señora. Cuente con ella. Muy bien, querida. Pues que te casas. ¿Qué? ¿Sí? ¿Te casas? ¿Cuándo? Con Alberto, para finales de este año. ¡Tía! Es un naco de primera. ¿No has visto cómo viste y cómo habla? Ay, sí, querida, yo sé que es un naco, pero es el heredero de la hacienda. Si te casas con él, tú podrías controlar todo el negocio. Y no sé, tal vez después un accidente en caballo. Señora, usted es muy perversa, pero la verdad es que para nuestros planes creo que se acomoda. Y es un negocio y creo que podemos hacer. Ya lo dijiste, no es ser perverso, es un negocio. Y nosotros tenemos que velar por todos nuestros intereses. Sobre todo los de Fernanda. Así que, hija, muy bien, tía, pues yo te quiero como mi hija. Mañana mismo te vas a vivir a la hacienda de los Benavides. Perfecto, ya veré la manera de engatusar a ese naco y hacerlo mío. Amiga, ¿qué tienes ahí? Mira lo que me regaló Alberto. Me pintó. Y mira que sí me parezco, mira. Igualita. Hasta el vestido tan bonito como lo traigo ahorita. Sí, tiene mucho talento, ¿eh? Sí, me gusta. ¿Tú crees que me convenga? Es que como que me estoy enamorando. Pero ¿y Manuelito, amiga? No, yo ya le dije a él que a mí no me interesa y yo no quiero nada con ese indio. Pues bueno, este tiene un talento mejor que Manuelito. Pues sí, luego dice que vive en la... Él me dijo que vive en la hacienda de los Benavides. Y ellos, pues sí tienen dinero. Pues les conviene, amiga. Sí, sí les conviene. Y aparte puedo sacar al Tata y a llevarlo al doctor, porque ya ves que ya está ciego. ¿Será que María Princesa se quedará con el amor de Alberto Olalde sin que Fernanda y su séquito de arpías se interpongan? Para más videos, suscríbete a nuestro canal Nova Vloggers porque habrá muchas sorpresas más.